jefe que asesinaron. ¿Lo conocías? Sí, era mi amigo. Lamento tu pérdida. Se podría decir que son gajes del oficio, pero eso no ayuda. Entonces llevas mucho por aquí. He vivido como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional por unos 5 años. Es decir, vivo mal, pero viajo mucho. Al menos tú tienes tu helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en primera clase desde Manaus. Descansé y estoy listo. ¿Qué más quieren? Pues pedí un aventón desde Barranco, Perú. ¿Y qué hay de ti? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y bebí hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del camión. Eso explica por qué hueles a culo. Oí rumores sobre ustedes. Era un agente de campo cuando fue el golpe de estado en Moscú. Se dice que estuvieron involucrados. Creo que te equivocas. No hemos estado ahí. No todos los días conoces leyendas urbanas reales. Díselo a mi hijo. A lo mejor así sí saca la basura. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanitaria. Seguro que has visto las pinches barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero les voy a decir algo. Da igual cuánto se organicen o lo insensibles que sean, nadie está preparado para el sueño. Tiene un fanatismo religioso que raya en la locura. Hizo votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por las mujeres o el dinero, tiene que ser por el poder. Se trata de una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Yo seré su contacto durante la operación. Bienvenidos a la operación Matarreyes. Nos informaron de la presencia de un contingente local. Qataris 26. Es un grupo de rebeldes que opuso resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder Pacatari en cuanto aterricemos. Los bolivianos llevan mucho tiempo odiando a los yanquis, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les den la espalda. Yo no pienso hacerlo. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Por si no lo recuerdas, no estamos aquí. Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás miles de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Él es Pacatari, líder del grupo de la resistencia Qataris 26. Trabajaremos con los rebeldes para desestabilizar a Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia por 6 años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo hallaron? Amaru es un fundador de Qataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugarteniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Busquen a ese lugarteniente y usen el teléfono satelital para informarme. Buena cacería. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugarteniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo.
Hora de ganarse el sueldo. Pongan su mejor cara. No estoy a gusto trabajando con Pak Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres en el piso. ¿Presientes que la misión irá bien, Nomad? Al fin y al cabo, se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no estar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. Un momento, conduzco yo. No la posibilidad de un mañana ficticio. ¡Es ahora, banda! Ningún grupo político ni ningún sindicato puede decirles cómo vivir sus vidas. Le proporcionamos a Bolivia la inversión y los puestos de trabajo que les han permitido mejorar sus vidas. Pak Katari y sus rebeldes amenazan la seguridad de esta forma de vida. ¡Pinches lobos disfrazados de ovejas! Nosotros cumpliremos con nuestra parte, pero ustedes deben hacer lo mismo. No apoyen a Pak Katari y a sus rebeldes. Informe de cualquier actividad rebelde a la organización de Santa Blanca local. Actividad enemiga. Dron en el aire. Acabo de ver a uno con sus fusiles. No queremos asustar al objetivo. Usen silenciadores. Ya veo el objetivo. En marcha. Entendido, ya voy para allá. Entendido, allá voy. Entendido, ya voy para allá. Cuando digas, líder. Esa vieja es peligrosa.
Y tres son multitud. Y otro malo liquidado. Vamos bien. Adelante. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Tenemos enemigos en la zona. Entendido, allá voy. Hay otro objetivo. Listos para atacar. Veo un arco, arriba en la torre de vigilancia. ¡Suéltame! ¡Suéltame, pues! ¡Mierda! ¡Qué cruel! ¡Abajo! ¡Se lo estás poniendo fácil! Oye, puedo ver a un arco con subfusil. Ahí por los sacos de arena. Silencio. Camine. ¡Pinche cabrón! ¡Está bien, me rindo! Este es el trato. Respondes a mis preguntas o te meto una bala y te dejo morir en tu propia mierda. ¿No entiendes? ¡Relájate, cabrón! ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde lo encuentro? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! ¡Está en la granja de Atoyo! ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! Debemos apresurarnos. Amaru es viejo.
No durará mucho si lo están torturando. Carajo, si llevan tiempo torturándolo, es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho en juego, andando. Marcha. El cártel no va a esperar por nosotros. Debemos localizar y rescatar a Amaru. Enemigo número 3. Voy a la ubicación. Cuando digas. Enemigo eliminado. O ese enemigo podría verte. Entendido, ya voy para allá. Cuando digas, Lira. Enemigo abatido. Zona despejada. Dron en vuelo. Encontraron al prisionero que huyó en la aldea de Kulta. Una ciudad con un nombre precioso. ¿Lo estaban protegiendo? Sí. Según la unidad, es un refugio para los rebeldes. ¿Para qué se toman tantas molestias estos rebeldes? Mátalos a todos, al pueblo entero. Desata la ira divina sobre Kulta y bórrala de la faz de la tierra. ¡Claro! ¡Al rato! Para disparar. Listos, cuando quieras. Personas sufrieron la tragedia de un incendio forestal.
granja de Atoyo. No olviden que muchos sicarios eran militares. Vigilen a quien le disparan. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se acabará antes de empezar. Vamos. Objetivo marcado. Está cerca de unos civiles. Veo un tercer objetivo. Llevamos 5. Traigo una sed que parecen 2. Entendido, allá voy. Listos para atacar. Por aquí hay un narco. No los veo. Ahí en el granero. Entendido, ya voy por allá. Cuando digas, líder. Allá vamos, nos encontraron. ¡Iniciate de ahí! Miren esto, una caja de armas. Espera. Zona despejada. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Vamos, te sacaremos de aquí. Piloteo. Hey, ¿qué pasa? ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pakatari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblelo con él, señor.
esto servirá. Hola. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... No eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los que torturaron a Ricky Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Maru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito, quizá 4. No sé dónde están. Requerimos pistas. Registraremos pueblos y campamentos hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Busquen documentos, hagan hackeos, interroguen lugartenientes, hablen con civiles, lo que se necesite. Removeremos cielo y tierra. Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito. Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. Que no se les olvide echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el Muro, el guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La Plaga es el hermano menor del Muro, un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Empieza la cacería. Si queremos al sueño, debemos abrirnos paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y el Polito. Buscamos información, los encontramos y eliminamos.